Hoy queremos presentar pues un documento que es la guía de vinos, la Victoria de Acentejo, tierra de vinos. Creo que es un documento importante donde la consecución de una subvención del gobierno de Canarias nos ha permitido pues editar cerca de 1000 guías donde aparecen pues los verdaderos protagonistas de este documento, que son todos ustedes, ¿no? 11 bodegas del municipio, que refleja pues el trabajo y el esfuerzo del día a día por cultivar nuestros campos. Como les decía, una guía que está en papel, pero que también aparece en formato digital. Como ven, me acompaña en la mesa, pues, por un lado, el concejal de Agricultura, Juan Ramón Afonso, y por otro lado, don Seben Suí, de Le Canarian, que es el encargado y que ha compartido con ustedes pues todo este proceso para la elaboración, y que también nos presentará después en formato digital pues esa guía y ese app, ¿no? Así que, Seben, muchísimas gracias por todo el trabajo realizado. Cuando hablamos de agricultura, hablamos de... A mí me gusta relacionarlo con... En primer lugar, con el esfuerzo, ¿no? Con el esfuerzo, sacrificio de nuestros agricultores, está dentro de nuestra idiosincrasia como pueblo. Nosotros somos un pueblo eminentemente rural, que vivimos del vino, tenemos una gran cantidad de vino, pero es cierto que con este documento lo que queremos es un poco traspasar fronteras, ¿no? Hay bodegas incluso que en este municipio que a lo mejor puede ocurrir que no conozcamos ni incluso nosotros. Por eso el binomio agricultura-turismo tiene que ir de la mano, con el mantenimiento y el cuidado de nuestros paisajes, como realizan ustedes con el cultivo de la vid a lo largo de todo el proceso que lleva. Acabamos de terminar el periodo de vendimias y seguramente ya estamos otra vez afanados en el terruño pues para seguir con la elaboración de esos vinos. Y como les decía, creo que el objetivo de esta guía, junto al reconocer el trabajo y el esfuerzo de ustedes como agricultores y bodegueros, es conseguir que la Victoria de Acentejo suene a lo largo de la geografía nacional y, si puede ser, incluso internacional. Para eso pues hemos editado 1000 guías que algunas se las haremos entrega al final del acto para que las tenga y también las puedan pues colocar donde ustedes consideren oportuno, pero nuestro trabajo como ayuntamiento va a ser ubicarlas en las oficinas de turismo, en los hoteles, e incluso hablaba estos días con el consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife para intentar que vaya a una próxima feria que se va a celebrar en San Sebastián. Así que esta guía también ya empezará a recorrer el territorio, verán sus caras en diferentes partes de España y esperemos que parte de Europa y del mundo. Y esperemos que eso se traduzca en realidades y en comercialización, porque al final también lo que buscamos es la comercialización del producto, ¿no? Y una vez más agradezco al señor alcalde, don Juan Antonio García, por apoyar esta iniciativa para dar mayor proyección comercial a los vinos de la Victoria de Acentejo, que gozan de un reconocimiento por su calidad. La Victoria se presenta hoy como un lugar privilegiado para degustar el mejor vino de la isla, a su vez de su paisaje agrícola moldeado durante siglos por los vecinos y vecinas del municipio. En la actualidad, la gran mayoría de los agricultores cuidan del medio ambiente haciendo uso controlado de los tratamientos fitosanitarios y utilizando abonos verdes. Con esta iniciativa se busca dar un impulso a la comercialización del producto, que tiene todas las cualidades para hacerse un hueco en el competitivo mercado del vino. Para ello, además de la publicación de la guía app, se ha realizado un asesoramiento individualizado con el fin de mejorar la imagen y la forma en la que cada productor se presenta en el mercado. También quiero decir que junto a la Concejalía de Turismo se buscarán puntos de distribución como alojamientos turísticos, puntos de información de oficinas de turismo, etcétera.
Nada, enhorabuena a todos ustedes por haber participado y esperemos seguir ampliando en futuras ediciones, que se vayan sumando más bodegueros. Como saben, hemos desarrollado un dossier fotográfico amplio. Evidentemente aquí aparecen unas pocas, pero hay muchas más. Es un material que va a quedar en el ayuntamiento para futuras promociones y también se les va a facilitar, no sé si, creo que como Juan Ramón no lo digo, aprovecho y lo digo yo, se les va a facilitar para que puedan hacer autopromoción. Son fotografías de calidad, no solo de ustedes, sino también de la finca, de la bodega, y podrán hacer uso de ellas con total libertad para que les sirva en autopromoción y que esto siga, bueno, pues creciendo y puedan seguir abriéndose paso en un mundo y en un mercado cada vez más digitalizado y con más competencia, pero también con más oportunidades. La guía, como bien se ha comentado, está en papel, pero también está en versión digital, quiere decir que el recorrido es amplio. En la versión digital siempre se puede hacer alguna modificación, así que si alguno entiende en algún momento que ha hecho algún cambio que quiere que sea reflejado, pues en la versión digital se podrá hacer sin ningún problema, estoy a disposición para hacerlo. Y luego tenemos una aplicación móvil asociada, creo que bastante interesante, por lo menos para el público que empieza a demandar este tipo de herramientas para introducirse en el mundo del vino. Es innegable que tenemos que seguir trabajando con el papel, porque todavía hay un público amplio que lo demanda, pero es verdad que necesariamente tenemos que dar cobertura a aquellos que progresivamente van demandando herramientas como esta. Luego les enseñaré algunas capturas, pero bueno, ya la tienen a disposición, si no la han bajado aún, es Vinos La Victoria, la tienen en el Play Store o en el App Store para descargarla, es gratuita, evidentemente, y bueno, pues nos va a permitir ver tanto en inglés como en castellano, le saldrá automáticamente en castellano, en español, porque los móviles los tienen en ese idioma, entonces automáticamente el sistema les ofrece la versión castellana, y ahí tienen la información que aparece en la guía, pero un tanto más dinámica, en el sentido que podemos pinchar y decir, bueno, ¿cómo llegar a la bodega? Pinchamos y nos va. Quiero ver un mapa de dónde estoy y dónde están las bodegas ubicadas en el territorio. Bueno, quiero ir aquí. Eso no va a permitir hacerlo. Aparte, nos va a dar la posibilidad, y esto es un sistema que pueden ustedes cuando lleguen a casa usarlo para que vean que es bastante interesante, que es un visor que nos permite pasar el móvil por la botella y nos lleva directamente a la bodega de la referencia en concreto, ¿vale? Es bastante poco exigente, pero bueno, no lo hagan a oscuras o moviendo el móvil, pero bueno, en principio funciona bastante bien, que es una forma que muchas veces nosotros estamos tomando una botella de vino y buscamos esa referencia. Bueno, ya no solo que hay ir a la parte de atrás, sino que esto nos permite ir un poco más allá con la comodidad, además de ni siquiera tener que pinchar el nombre para buscarla en otras aplicaciones, sino directamente podemos obtener la información pasando el visor por la botella. Todo esto son cosas que están pensadas para animar a un consumidor que cada vez más demanda este tipo de soporte, en la medida que ya no solo queremos un vino bueno, sino queremos ver qué hay detrás de ese vino, quién está detrás, y esa es una de las cosas que hemos querido trabajar con la fotografía. Queremos que creemos un vínculo emocional con el consumidor. Yo ya no solo me estoy tomando un buen vino de La Victoria, me estoy tomando un vino que nace de una tradición, que nace de una familia vinculada al terreno durante muchos años, que nace de personas que se han formado, que vienen de tradición vinícola, pero luego se han formado. Eso es lo que queremos saber, de dónde sale, dónde viene ese vínculo, cuáles son sus tierras, cuáles son los sistemas de conducción que utilizan. Poner en valor una serie de cuestiones que tenemos en nuestra realidad vinícola, que es que no podemos mecanizar todo lo que pudiéramos o quisiéramos o se está haciendo en otros sitios, sino por nuestra propia realidad orográfica hemos conservado muchos elementos culturales, casi porque no hemos podido hacerlo de otra manera, y eso es agricultura heroica, eso es forma parte de cómo hemos intervenido sobre el paisaje, y hoy también contribuimos al turismo, no solo de La Victoria, sino de la isla, gracias a que todavía conservamos espacios agrícolas como este. Bueno, pues todo eso pretende reflejarse en la guía con esas imágenes, con esas fotografías, y como digo, están a disposición o estarán en breve a disposición de todos y todas para que lo puedan utilizar.